Bueno, primero quiero decir que gustaría estar con todos vos ahí en directo, pero como no puede ser, pues mando este vídeo donde intento contestar algunas de las preguntas del cuestionario. Así que vamos a lo. Sí, tenemos algunas actividades que se repiten a lo largo de todos los módulos. Por ejemplo, tenemos o glosario, no que el alumno tenga que hacer dos entradas con palabras que aparecen en cada unidad, palabras que al alumno, por el motivo que se esté allí, parecen interesantes, tienen que categorizarlas, decir si es verbo, adjetivo, y también tienen que poner la palabra en un contexto, en una frase, y por último tienen que grabarla con su voz, tienen que grabar la pronuncia. Luego también tenemos los foros. Los foros están en todos los módulos. Los foros, para mí, es lo más interesante, es lo que mejor funciona, ya que fan que los alumnos participen de forma muy activa. O alumno, en cada foro, tienen que abrir un fío, comentar lo que sea propio de cada foro, y luego también tienen que comentar como mínimo la participación de alguno de sus compañeros. También tenemos tarefas de writing en todos los módulos. Y por último, tenemos un apartado que se llama Check Your Progress, comprobar tu progreso, no que el alumno tenga que marcar unas janelas si piensa que cumplió los objetivos de cada módulo. Sí que los módulos están más o menos equilibrados, no hay grandes diferencias. Esto es algo que pactamos al principio, cuando empezamos a elaborar las tarefas, y luego fuimos puliendo con feedback que nos íbamos dando. Necesito que podemos decir que en la parte de Excel Learning, pues tenemos en torno a un o dos listenings por módulo, un o dos textos escritos, de gramática, de ideas de gramática, pues hay más o menos dos o tres actividades. Luego en la parte de Moodle, pues hay sobre tres foros por módulo, actividades que son evaluables, que alguno tiene que entregar, pues en torno a cuatro actividades por módulo. La grande parte de los materiales utilizados en nuestros módulos son materiales auténticos, reales, extraídos de diversas fuentes, como por ejemplo blogs o programas de radio, de televisión, podcast, etc. Como tienen copyright, tienen propietarios, nuestro grupo elaboró un documento estándar que utilizábamos para pedir permiso a los propietarios. En la grande parte de los casos no tenemos problemas para conseguir o permiso de explotación. En otros casos, por ejemplo, yo utilicé diversos textos extraídos de Wikipedia que no necesita pedir permiso, simplemente atribución, nada más. En el caso de los listenings, yo decidí diseñarlos yo mismo, crearlos yo mismo, conté con la colaboración de algún amigo nativo y también contratando entrevistas por videoconferencia, a través de otros contactos o yo mismo buscando los contactos. Y con material de entrevista, pues yo mismo diseñé las actividades de escolta.